ley no se cansa, la policía me sigue. Desde que me buscan la paranoia me persigue. Con fusil en mano investigan el atraco. Solo por Cipse Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisión. Nos encontramos en la calle 15 con 22 de la comisaría Cholul, donde se registraron unos hechos vandálicos. Aquí estamos viendo a la unidad número 6260 que viene para el apoyo de estas personas. Estos actos vandálicos se registran muy seguido aquí en la colonia Cholul de esta comisaría. Aquí vemos a los afectados que están reportando el acto vandálico. La unidad que está apoyando esto es la unidad número 6260. Y podemos ver cómo están todos los... Es una de las piedras que entró hacia la casa. Vamos a ver cómo están todos los cristales. Aquí ya están las autoridades para determinar si se llevan a las personas implicadas en estos hechos. ¿Sí? Podemos ver cómo esta piedra entró. ¿Sí? Estas personas nos dan permiso para entrar. Podemos ver cómo esta piedra entró de este lado. Estamos viendo todos los cristales que rompieron. Esto se está registrando en la comisaría de Cholul. Vemos que la unidad ya está tomando cartas en el asunto. ¿Tiene el nombre de las personas o los...? Miren, vemos el piso donde pasó, donde llegó la piedra. Por lo que podemos ver, por las hamacas, pues se salvaron de no haber muerto por una piedra de estas, ¿no? ¿Tiene el nombre de los implicados, de los presuntos... Vandal? Sabemos el chiquito, le dice el Chino Indio. Dicen que es un tal Chino Indio, su nombre, tendrá su nombre. Su verdadero nombre. Su verdadero nombre no lo tienen los afectados. Dicen que es un tal Chino Indio. Eso siempre se ha registrado aquí en Cholul, nos informan los vecinos. Pues esto es para GCN Policiaco. Se cansa, la policía me sigue. Desde que me buscan la paranoia me persigue. Con fusil en mano investigan el atraco. Solo por Cipse Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y entérate a detalle. Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle. La nota del siniestro, el rescate del secuestro. Se sigue el caso, se sabe que el delincuente es diestro. El estudio del ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y bajo los efectos del cemento. Atropellaron a Beto por un camionero insensato que lo remató, que porque muerto sale más barato. Muchacho, ahora en qué problema te metiste. Se te acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste. El demandante te señala y asegura que estuviste.